I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy saliendo de trabajar, hoy hace un día estupendo y nada, no vamos a perder el tiempo, ¿no? Nos vamos al pueblo, os tengo que contar cositas, os tengo que dar explicaciones que seguro que las queréis escuchar y nada, no vamos a perder el tiempo, nos vemos en el pueblo. Hola Ita, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Bien. Me he quedado casi dormida conduciendo con el calor. Sí, eso te hace falta ahora, conduciendo. ¿Qué? Diga, pasa. ¿Ya tienes la comida hecha? Sí, tengo las vainas y ahora va a freír la carne. Vale. Bueno, andas de chef. De chef. Bien. A ver, jo, la mesa puesta. Fenomenal. Eso se pone enseguida. Bueno, lo que pasa cuando es para 7-8 es distinto. Ya. Chuleta de pavo por aquí. Esto está caliente, ¿no? Sí. Vainas. Esto está preparado ya. Bien. Para comer. A la sartén. Traemos un tenedor. A ver, un tenedor. Epa. ¿Ponemos la aspiradora? Sí, pon. A ver. Chicas y chicos, antes de seguir, mientras mi padre está haciendo la comida, quiero aprovechar, bueno, que sepáis que, bueno, os quiero contar muchas cositas. Os quiero explicaros por qué no está Valentina. El jueves pasado no la visteis. Tampoco la vais a ver hoy. Os quiero explicar eso. Os quiero explicar algunas otras cositas que vais a ver a lo largo del vídeo. Pero antes de nada, bueno, me gustaría enseñaros en unos pocos minutitos para enseñaros las nuevas prendas que me ha mandado Shane. Bueno, Shane en estos momentos está en plena campaña otoñal, otoño-invierno, con el eslogan mantente a la moda, compra en Shane, ¿vale? Y quiero aprovechar antes de nada para deciros, porque creo que puede resultar interesante, seguro que ya habéis comprado más de una vez en Shane, pero en Shane hay un montón de tiendas, ¿vale? Shane está dividido, igual al principio como que era una única tienda, pero poquito a poco fue especializándose en diferentes tiendas. Dentro de Shane existen un subgrupo de un montón de tiendas, Cozy, Daisy, bueno, que ahora no me vienen a la mente, pero os estaré poniendo por aquí. Por otro lado, sabemos que cada una tiene sus propios gustos, cada una tiene su estilo a la hora de vestirse y está claro que yo tengo uno particular. Yo me clasifico pues un poco elegante, clásica, bueno, pero hay un sinfín de estilos y bueno, pues Shane nos quiere poner fácil. Ha clasificado diferentes tipos de estilos, concretamente 5, uno casual, otro más cool, otro más moderno, elegante, bueno, en el que a lo mejor podría incluirme yo. Luego está el estilo cozy chic y también winter edge. Bueno, y en Shane pues hay más de 30 tiendas para complacer cada estilo. Por ejemplo, pues para el estilo casual, pues tenéis todas estas tiendas que os estaré poniendo en esta esquina, ¿vale? Para el estilo cool, keep cool, pues tenéis todas estas tiendas, ¿vale? Y así sucesivamente para los diferentes estilos. Seguro que muchas ya controláis esto, pero yo en Shane, pues eso, al principio entraba en la página y compraba, pues entraba calzado, camisas, chaquetas, ¿no? Igual no me fijaba tanto que dentro de Shane hay diferentes subtiendas que
te ayudan a elegir un poquito. Pues si quieres una chaqueta, pues sí que puedes comprar por chaqueta, pero puedes ir a tu estilo. Tienes diferentes tiendas, te vas fijando, fijas a ver cuál de estos estilos es el que más te gusta y así te facilita bastante a la hora de comprar. Así no te, por ejemplo, si quieres una chaqueta, no te va a enseñar todas las chaquetas que tienes, sino se va a centrar en enseñarte las chaquetas que a ti te pueden gustar, ¿no? Según tu estilo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Emery Ross o Motte o algo, sí creo que era, o Daisy, alguna vez, pues me gusta un poco ese estilo de ropa. Dicho esto, las prendas que os voy a enseñar ahora las he seleccionado un poco en función de mis gustos y bueno, yo, como os he comentado, lo clasificaría pues con mi estilo casual o elegante, ¿no? Yo creo que las prendas seleccionadas son un básico del armario, son básicos de otoño que toda mujer tiene que tener, son colores muy ponibles, muy combinables, ya sabéis que yo siempre escojo colores pues un poco neutros y bueno, pues nada, no vamos a perder tiempo. Antes de enseñaros las prendas, ya sabéis que siempre me deja un código de descuento, os pondré por aquí y luego al final también os volveré a poner por si alguna de vosotras está interesada. No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Bueno, ya sabéis que Shein siempre trae en estos plastiquitos de aquí. Bueno, ya que he cogido esta, os voy a enseñar esto. Lo que he cogido son jerseys, chaquetas. Esto es. Me encanta el animal print, es el único estampado que me gusta así mucho. El estampado floral, pues bueno, a veces también me gusta, pero no soy tan asidua. Pero el donde esté el animal print, los colores tierra. Ahora mirar qué jersey más otoñal. El tejido es súper gustoso, ¿vale? Es de un punto grueso, intermedio, ¿vale? No es fino, ¿vale? No es fino. Los puños los tiene así. Es. Eso, de un grosor intermedio, no sé cómo decirlo, vale, pero esto calienta, ¿eh? Esto, vamos, esto calienta. Lo vamos a ver cómo queda puesto. Que os voy a enseñar, bueno, es un básico fondo de armario, indiscutiblemente siempre tiene que haber en el armario un jersey de color beige que va con todo bien. Y bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión tener este jersey de aquí con escote pico. Os recuerdo que esta vez he cogido la talla S porque a veces cojo la talla M porque no me gusta que me quede apretujado por arriba. Pero luego me quedan como un poco demasiado grandes o demasiado sueltos. Entonces, esta vez todos los jerseys, chaquetas, bueno, excepto una chaqueta abrigo, he cogido la talla M, pero esta es la talla S. Mirar, tiene este dibujo con el punto, simula unas rayas. Así es como queda puesto. Bueno, yo lo he puesto así sin más. No tengo nada por dentro, pero bueno, con una camisa, con cuello que se vea, a mí me gusta mucho. Y nada, un jersey muy básico y funcional. Yo creo que este jersey no había en más colores, ¿vale? Así como el de Animal Print, me suena que sí había en más colores, pero esta de aquí no. Color jersey. Único. Para enseñaros las dos próximas chaquetitas, son chaquetitas de punto. Me voy a poner estos dos vestidos que os enseñé hace poquito en otro vídeo atrás, no muy atrás, ¿vale? Que por cierto, os dejaré el código de descuento de este haul que hice. He vuelto a coger otra chaquetita de color beige, pero vais a entender que esta tiene botones. Y esta es en color negro, ¿vale? Pero creo que son diferentes modelos. Me he puesto este vestido para enseñaros cómo queda esta chaquetita de punto negro. Mirar,
el diseño que tiene, las características, el punto, hace como un dibujo de cuadros, tiene botones marrones, colores tierra, y vamos a ver cómo queda puesto. Así quedaría totalmente cerrado, es la talla S, ¿vale? Me queda perfecto en manga, en el puño, mangas. Bueno, tiene estas características que veis así un poquito de cerca. Esto quedaría así cerrado, ¿vale? Pero bueno, mi idea no es ponerlo cerrado. Mi idea, que también puede ser con unos vaqueros, que también se puede llevar, ¿no? Con unos vaqueros y tal. Pero yo soy más de llevar vestidos y me viene súper bien una chaquetita así de este estilo para poder ponerlo con vestidos. ¿Vale? Para ponerlo así, ¿vale? Que quede un poco sueltecita y en un momento dado que quieres abrigarte un poquito más, pues te puedes abrochar un botoncito y así es como quedaría puesto. Pero lo dicho, pues mi idea es llevarlo así, ¿vale? De esta forma, este vestido de aquí para poder enseñaros y lucir un poquito mejor la siguiente chaqueta, pero la verdad es que la chaquetita que acabáis de ver también puede servir para esto, pero he escogido otro con estos tonos color beige que yo creo que le van muy bien, que sería este de aquí. Este tiene otro diseño, veis que tiene otro dibujo, ¿vale? También así con rayas verticales de arriba abajo, pero haciendo diferentes juegos, diferentes diseños. La chaquetita totalmente cerrada quedaría así, ¿vale? Esta vez las mangas me quedan un poquito más grandes y eso que es la talla S, pero bueno, las otras me quedaban como más justitas y esta, bueno, se puede remangar un poquito. A mí me gusta que queden sueltas, ¿vale? Os enseño así, pero la idea en principio no es llevarla cerrada, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito cómo es, ¿vale? El dibujo que hace en la zona de abajo, ¿vale? Este sería el jersey. Abierto queda mucho mejor, ¿vale? Sería para llevarlo así más o menos. Y bueno, para esta chaqueta, tanto esta que va con el mismo tono que tiene por aquí, como la negra, pues también van bien. Ya sabéis que yo soy muy de colores, pues así. Estos son unos básicos colores neutros que no pueden faltar en tu armario. Y finalmente he dejado para el último, pero por eso no menos importante, un abrigo de cuadros que os va a encantar. También en colores marrones. ¡Oh, me encanta! Una vez cogí en colores grises, en color negro gris, pero esta vez he cogido en un color marrón un abrigo. Esto es una maravilla. Mirad, ¿vale? Esto es una maravilla. Creo que había en dos colores, pero esta vez pues he optado por este color marrón y tiene como una rayita fina de color naranja. Pero vamos, le da un toque. La chaqueta es la talla M, la única que he cogido la M. El resto que habéis visto era la talla S. Me encanta cómo queda puesto. Este otoño lo voy a utilizar un montón. No es ni muy fino ni muy gordo. Por dentro está totalmente forrado. Se ven súper bien la costura. O sea, se ve que está súper bien confeccionada. Y lo dicho, no parece ni de invierno. Ni muy fino, ¿no? O sea, un intermedio para estos días de otoño. Igual, yo sé, este verano he estado hablando con una que era de Barcelona y me decía que en Barcelona en invierno no tenéis frío, temperaturas de 20, 22 grados, así que con esta chaquetita 22 grados, fenomenal. Nosotros en Euskadi, pues en invierno tenemos días más frescos, más frío de 10 grados y cuando tenga 10 grados, pues me pondré mi plumífero, pero esta chaqueta para días no tan fríos está súper, súper bien.
Me encanta. Si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias. Aprovechar los códigos de descuento que os dejaré debajo del título, desplegar en la flechita más y aprovechar que ahora es época, ahora viene época de consumo, época de gastar. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir a comer con mi padre y vamos a seguir con el día. Tengo ya recibido a sacar la placa y luego a la consulta. Al ambulatorio, ¿no? Como siempre. A ver, a ver. Le voy a dar la vuelta. ¡Jota, peitas, el chavo, ahí está! Como no he tenido tiempo de explicaros cuando he llegado, pues todo lo que os voy a explicar ahora, como sé que me vais a preguntar muchas, y bueno, hoy es jueves y como los jueves pues solemos comer con Valentina, el jueves pasado no estaba Valentina y no os di una explicación y hoy pues tampoco está Valentina y... ¡Uy, los burros! ¡Josu! ¿Escucháis a los burros? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va la leche! La vecina tiene unos cuantos burros, como 3 o 4. ¡Ay, qué le pasa al burrito! ¿Cómo se ha puesto? Igual son aquellos que se escapan, se han enfadado con estos otros. Hay bebés, mirad, hay un burrito bebé. Bueno, aquí hay dos y por ahí, por el caminito se han ido por ahí atrás, por ahí se van. Que yo que sé, que se habrán enfadado, pero bueno. Pero qué ruido hacían. A ver, lo que os estaba comentando. Como sé que, bueno, pues me vais a preguntar, ¿y dónde está Valentina? ¿Qué pasa con ella? Que no le vimos el jueves pasado tampoco. Y que, bueno, pues los jueves suele estar ella también. Y bueno, yo creo que también, pues, os merecéis una explicación, ¿no? Porque de repente ha desaparecido. ¿Qué pasa con Valentina? Bueno, a ver, Valentina está bien, no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, pues no ha podido volver de su país, está haciendo, pues tiene que hacer allí cosas, tiene que hacer cosas, se le complicó el tema, pues algunas cositas que tenía que hacer y todavía no ha vuelto, pero esperemos que la semana que viene, la semana que viene ya esté por aquí y que el jueves que viene podamos comer con ella, que nos cuente sus batallas. Pues es una mujer pues muy activa, siempre le pasan mil cosas, se mete en todos los saraos porque ella también es así. Al igual que yo soy todo lo contrario, soy súper tranquila, pausada, no me gustan los jaleos. Yo no me importa estar en casa tranquilita con mis cosas. Ella no, ella se apunta hasta un bombardeo. Es un culo inquieto y eso que no para, no para. Está, con todo lo que trabaja, una cosa a la otra. Y pues eso, pues que ella pues al final pues ha tenido ciertas complicaciones y no ha podido, ha tenido que quedarse en su país haciendo sus cositas, ¿vale? Pero bueno, seguro que la semana que viene nos cuenta muchas cosas y bueno, pues yo ya tengo, ya solo, yo con ella ya he hablado por teléfono más de una vez. Y eso, que tenía la necesidad de contároslo porque al final ella también pues ha acabado siendo parte de este canal con esta sección de los jueves que tenemos con ella. A ver, no os preocupéis por mi padre está bien, yo le atiendo todo lo que puedo y más, estoy pendiente de él. Él se defiende para hacer la comida, para hacer sus cositas, se defiende. Y yo le limpio la casa, el baño, tal, y él hace pues lo que mancha sus platitos, sus cosas. Él está bien, él se defiende, la mano pues bueno, ahí tiene, le duele un poquito y tal, pero bueno, pues ahí va con la mano. Y eso, pues que lo que vais a ver ahora pues es que vamos a estar mi padre y yo solitos y así ya vais a entender todo mejor, ¿vale? Y sé que hay alguna que va a decir por ahí, ay, le tienes a tu padre solo, no sé qué. Bueno,
A los mayores tampoco hay que hacerles tontos, ¿vale? Tampoco hay que acostumbrarles a hacerles de todo porque luego, poco a poco, empiezan a hacerse inútiles ellos mismos. Está claro que mi padre no está para ponerse a limpiar los baños, para hacer muchas cosas, muchas historias, que para eso estoy yo o para eso está Valentina, pero bueno, pues eso, que al final muchas veces queremos protegerles tanto a las personas mayores, hacerles todo, hacer todo, que al final les hacemos inútiles nosotros. Y mi padre está bien, mi padre me dice, Ane, yo estoy bien, yo ya me defiendo para hacer esto, esto, no, no vengas, ¿para qué? Esto, lo otro, tranquila. Yo hablo con él por teléfono todos los días, dos veces. Y bueno, tengo la necesidad de aclarar esto porque siempre hay alguna, ¿no? Por ahí que me dice, ay, le dejas solo, ay, no sé qué. No debería de justificarme, no debería de dar estas explicaciones. Que en cada casa, cada familia se las apaña como quiere, como puede. Y yo creo que tampoco hay que juzgarlo, ¿no? Porque no hay que meterse, ¿no? En las familias de los demás. Yo jamás juzgaría así a otra familia. Y bueno, sin más, ya me estoy yendo por las ramas. Y luego, para acabar, otro tema que os quería contar. Esta semana le hemos comprado un móvil a mi padre, porque su móvil ya estaba bastante. Era un Huawei de esos chinos que lo compró hace 2 años así, lo compró él. Y el WhatsApp no anda bien en estos móviles, no sé. Bueno, le hemos comprado un móvil Samsung y el martes, no sé qué día, subió mi marido para. Le había llegado a casa y para configurarle el teléfono móvil, para ponerle bien, todo bien, se lo dejó perfecto. Y no sé qué problemas tiene con el WhatsApp. ¿Algún problema tiene el WhatsApp que de repente nos pide? No sé, no, ya le he dicho, padre, ¿qué has estado haciendo? Entonces le he dicho, no entres en el WhatsApp, déjalo así, porque a mí nunca me pide el WhatsApp que meta cosas. No sé lo que habrá estado haciendo mi padre. En fin, bueno, ya vendremos mañana, pasado, y estaremos con él, le pondremos bien. Pues bueno. Os cuento esto porque vais a ver también así de golpe y porrazo mi padre con el móvil, esto, lo otro. Bueno, mi padre me ha hecho una comida exquisita, ha cocinado él. Mi padre cocina muy bien, la verdad es que cocina súper bien los primeros platos. Nosotros somos de puchero, ¿vale? Siempre os cuento esto. Nosotros, pues platos de cuchara es lo que siempre hemos comido. Esa música viene de la tele Esta allá. no, como tiene Que padre. estás viendo ahí una película de Mira, vaqueros. esta A es donde ver. está todo, ¿no? Sí. Y aquí falta WhatsApp. Pues eso y es. ahora tienes ahí búsqueda y aplicaciones. Busca ahí, A aquí. ver, te he dicho por teléfono que hagas así para arriba. A veces, Ah. cuando vas de abajo para arriba, vas a otra pantalla. ¿Ves? Está ahí. ¿Dónde ¿No está ves ahí? dónde está? Ah, entonces hay que ¿No me has sacarlo. entendido eso? Te he dicho, pues, en Sí, vez de pero hacer de no, izquierda a no he hecho, derecha. no he hecho. ¿Y por qué no has hecho? Porque se me ha olvidado. Ah, pero eso, te he dicho, en vez de Me he hacer de liado con izquierda a otra derecha, cosa y. vete para abajo, para arriba Pues mira, y aquí está ahí. está. Entonces, ahora eso, ese icono vamos a llevar a la pantalla principal. Arrastrando, ¿no? Eso. Ah, Así, así ya te pues. hago yo ahora. No, así no. ¿Ya te aclaras? Ahora, ¿qué hago? ¿Aceptar y continuar? El WhatsApp no te tiene por qué decir aceptar y continuar. Mira, pues a ver, aceptar. Bueno, lo das a aceptar y continuar. Pero ¿por qué te pide que ingreses el número de teléfono? Pues eso. A mí nunca me ha pasado esto. Es que a mí con el WhatsApp no sé qué me pasa. Ya, me puso Iñaki y ya ha desaparecido. ¿Y has hecho mucho maiketako para no tener hambre? Si has comido mucho, digo. Pues no comas tanto, padre. Pues he comido a las 12:30. A las 12:30 no, 11:30 era. No sé. 12:30 no creo. A mí cuando me has llamado eran 11 y algo. Cuando te he llamado. Y me has dicho que estabas haciendo maiketako. A esa hora, comiendo A entonces. esa hora. Claro. Pusiste todas las vainas, entiendo, ¿no? ¿Y ya? No, todas no. ¿Todas no? Demasiado ya. Ya. Bueno, yo con esto tengo suficiente. Pues aquí va a sobrar. Sí, bueno, comeré mañana. Para mañana ya tienes. Eso es. ¿No le vas a echar vinagre? No, esto. Pensaba que ya para hoy ya estaría todo. ¿Has salido a pasear hoy? Que hace muy bueno. 25 grados marcaba el coche. Hoy hace Está bueno. tomando el sol. Sí. Sí, me da un paseíto y he tomado el sol. Se te nota un poco que has tomado el sol. Casi todos los días tomo, ¿No has ido hasta
Hasta arriba, que por ahí arriba hay perrechicos, ahí está. No, yo no voy por los chicos. Me caigo ya, no me levanto. No te digo que vayas a por perrechicos, sino se ven en el suelo. Cuando fui el otro Sí, día, ahí, sí, ahí, se sí. ven. Ah, dice que ha salido en todos los sitios. Es que al televista. ¿Qué se tiene que meter en setas y otra? Lo que dice un comentarista en la tele. Luego ahí van los que saben, los que no saben Pues claro, y no. ahí está, todo el mundo tiene derecho de ir a por setas. Claro que tiene. Todo el mundo. ¿Que el vecino de arriba no te trajo setas el otro día? Ya me dices si quiero. Sí, ¿eh? Pero yo no quiero cogerme. Por No comen una seta sin consultar conmigo. ¿Entiendes? El año pasado trajo la manita Falavides, diciendo que es buena. Y es la peor seta que te puede matar. De 3 de 5 matan. ¿Y trajo una de esas? Sí. Si quieres tú también, ¿El qué? ¿dónde he dejado el láser? Menos mal que no tenías hambre, porque te lo has comido entero. No he sacado mucho, ¿eh? También Ah, lo como no está Valentina para sacarte el plato entero. sé. He hecho un montón de bicicletas ¿Ah, sí? y tengo las piernas. ¡Buah! Te está llamando mi marido. Coge, ahí está. A ver. Cuáles. De todos modos, ahí lo que te pide es eso. Sí, pero lo voy a meterle. ¿Por qué vas a meterle? No hagas nada por si acaso. Y espera que dice Iñaki que ya vendrá. Vendremos mañana y te pondrá bien. Venís 5-2. No, no, Pero vamos. pero le voy a sacar una foto, ahí está. Vale. ¿Ya te quedan natillas? Sí. Todavía sí. Bueno. A Además, calentar en el cuando me microondas. haga falta, si no está Valentina, te iré a ti. Sí, claro. Ay. Tienes Los aquí. carnes también cogen. Ay, aquí se quedaron las palmeras de chocolate. Si no has comido casi nada, Ita. Ya como. Súper pocas. Ya te digo, dos al día. Ahora voy a comer yo unas cuantas. Estás a oscuras, Ita. Vas a esa Un ventanilla. poquito. Abrimos un poquito la ventana. Sí. Un poquito, que entre. Joder, te va a calentar la casa, ¿eh? Ahí está, ¿ves? ¿Cómo Así. entra el sol? Te va a Está calentar todo la el suelo casa. cerrado. Joder, pues caliéntalo porque aquí hace frío, ¿sí? Dentro de poco pondré el jersey. Ponte el jersey, ahí está, que estás tosiendo. Bueno, pero ese Tos de he hecho siempre. porquería a la mañana cuando me despierto. Sí. Sí, Pues que pero yo sí. va bajando, ¿eh? Pues siempre estás tosiendo, siempre te he conocido Siempre tosiendo. tosiendo, eso sí. Eso hace los bronquios, que no tengo ¿Esa limpios, caja? limpios. Esa caja es el del móvil. Ah, ahí es donde vino el móvil. Sí, lo tengo por si acaso ahí. Vale. Y Pues lo de arriba también. eso ya puedes tirar ya, ahí está, la caja Sí, eso marrón. sí. Lo otro no, Lo pero. otro no. ¿No quieres? No. ¡Ah! ¡Vicio, vicio! Menos Ahora, mal que se quedó aquí. igual a las tardes, si me entra un poco de hambre, como, pero. Son de arruabarrena. Formato XX. Pues están buenísimas. Están abiertas desde el fin de semana. Y están frescas, frescas, ¿eh? Y encima las tienes así sin cerrar, Raita. ¿Para Las qué tienes va? abiertas. Va a andar abriendo y cerrando, no, lo tengo abiertas y ya está. Pero que digo que es impresionante lo fresco que están. ¿Haces los ejercicios con la Sí, pelota? ya hago. Sí. Sí. ¿Entiendes? Así tienes que hacer más. Hago a la mañana y a la tarde. Bueno, ahora también hago. Tres. 9. 10, 11, 12. Si me dices la hora y el día y apunto, A las 12:48. vale.
¿Puedes ir con Valentina a esa hora? Sí, sí vine. Ya vendrá. Ya vendrá, sí. ¿Dos consultas te han mandado? Sí, uno me manda para antes, para la... Para la radiografía. Cuarta, sí. Y la otra, la consulta. Sí. 4 de octubre, el mismo día, sí. A las 12:15. Vale. Primero tengo que ir a las... Bueno, ahí está. Yo me voy a ir. Vale. Poco a poco me voy, que sí. Tengo una tarde atareada. Me ha salido. Me llamas por teléfono. Luego. Y cuídate. Sí. ¿Eh? Sí. Yo me cuido mucho. Mucho, mucho. Ya ves que no salgo de casa. Sí. Me doy una vuelta por ahí, tomo un poco de sol y aquí. Pues eso, una vueltita, sí, eso es lo que tienes que hacer. Hacer alguna cosa en casa, para pasar un ratito y eso. Pero mañana tengo la comida hecha. Y ahora os tengo que contar otra cosa que no os he contado porque no quería ser una chapas. Bueno, ahora os cuento mejor en casita, pero bueno, ha sido el llegar el inicio de curso, septiembre, clases y ya empiezan los primeros virus. Iñigo ha caído, está enfermo con laringitis. Mi hijo, el mediano, pues ya sabéis que... no sé, es su punto débil. Siempre, todos los años, cuando empieza ya septiembre, octubre, coge como 3 o 4 laringitis y esta vez ha cogido súper pronto. Normalmente hasta octubre, noviembre va aguantando. Y nada, ayer le tuvimos que llevar a urgencias a la tarde porque se le había cerrado la laringe, le tuvieron que dar un jarabe de esos corticoides para abrirle. A la noche ha dormido con la ventana, tiene un balcón, con el balcón abierto, enfrente está la cocina, con la ventana de la cocina abierta, con una corriente. Yo no he dormido nada pensando, ¿tendrá frío? ¿Qué tal estará? Le escuchaba toser. Cuando dejaba de toser decía, ¿estará bien? ¡Ay, tendrá frío! Entonces, he dormido regular toda la noche, que por cierto, a las 12 estábamos en el balcón, mi hijo y yo, respirando. Cuando tienen laringitis es lo que hay que hacer, no hay ningún otro, no se puede hacer otra cosa, no hay antibiótico, no hay nada. Bueno, le dan las corticoides para bajar la inflamación, pero la primera noche suele ser fatal. Está en casa con su padre, que mi padre, gracias a Dios, mi marido teletrabaja, menos mal, y así pues ha podido quedarse con él. Y bueno, vamos a ver ahora cómo está mi peque y nada, luego os cuento más cositas. Esta casa seguimos sin puerta, ya le hemos llamado a Henry a ver si nos viene a colocar la puerta, porque así está un poquito feo el tema de basuras, ahí los productos de limpieza. Está Íñigo descansando en mi cama, está descansando en mi cama, le voy a dar una chuchona ahora a ver qué tal está. Ay, mi niño, me tiene un poco preocupada, porque nos ha salido un poco débil en ese sentido. Él ya, aparte de la laringitis, también está tomando un tratamiento para los bronquios, unos aerosoles a las mañanas, a las noches, pero ese tratamiento que tiene es más para los bronquios, aunque la pediatra nos dijo que eso también le podía ayudar a la laringitis. Mi hijo de pequeño tuvo bronquiolitis crónica, bueno, fue un mi hijo, cuántas vueltas a urgencias corriendo, que no tenía oxígeno, con la bronquiolitis arriba y abajo. Que por cierto, ahora se les vacuna a los niños de la bronquiolitis. ¡Wow! Ojalá si hubiese tenido yo eso para mis hijos, porque yo lo he pasado canutas cuando iban a la guardería, tuve que sacarles de la guardería. Mi hijo tenía bronquiolitis
crónica diagnosticada, que nos trataban en cruces con los médicos del hospital, ¿eh? O sea, ni siquiera en el ambulatorio. O sea, fijaros hasta qué puntos llegamos. Hasta que al final, una vez estábamos tan desesperados, que acudimos a un médico privado que es de Zarauz, bueno, que está en Guipúzcoa, debe de ser un médico de esos que tiene consulta privada por las tardes, durante la mañana trabaja, creo, en la sanidad pública. Bueno, no nos importó, hay que pagar, pero este hombre le puso un tratamiento de toma esto, haz esto, toma esto, esto, lo otro, y ¡fum! Mi hijo de repente curó. No sé si es que ya, porque ya empezaba a tener 3 años y ya empezaba a madurar un poco, pero no sé si alguna vez os he hablado de esto. Ahí con mi hijo, desde el día que nació, primero con el píloro, que casi se nos muere, con el píloro cerrado, luego bronquiolitis crónica, luego una vez se deshidrató, tuvimos que ir a cruces. Bueno, yo con mi hijo, así como con mi hija mayor, nada. O sea, mi hija mayor es más dura, más fuerte, más dura que Artura. Bueno, a ver, que me estoy liando. Pues eso, estoy un poco preocupada porque con mi hijo, pues es tener que estar todo el rato así. Y hemos, o sea, estamos, nada, ya empieza septiembre y ya la primer laringitis. Que vendrán unas cuantas. No sé, tenemos que hablar con la pediatra seriamente. A ver, algo habrá que se pueda hacer. Se supone que la laringitis es un virus. Pues eso, respiramos virus y a mi hijo, pues, se le queda aquí, aquí. Selan. ¿Charto? ¿Charto? ¿Esto es Wuhan? No, porque no he tenido hambre. ¿No has tenido hambre hasta ahora? ¿Te has apoderado de mi cama? Sí. ¿Se está bien en mi cama? Sí. ¿Qué? ¿Sigues tosiendo o no? ¿O toses menos? No, porque me duele muchísimo si toso. ¿Te duele mucho si toses? ¿Qué te duele, la garganta? Ya no puedes ni toser, ¿no? Ya no puedes ni toser. Tienes todo irritado, ya. ¿No? Sí. Sí. No puedo ni toser porque tengo todo el año. ¿Y tú mañana tenías excursión? También. Mañana voy. ¿Cómo vas a ir mañana? Mañana te quedas en casa también. Que también tienen excursiones de inicio de curso. Sí, los tres tienen mañana. Hoy a la tarde. Ah, por cierto, hoy a la tarde hay fiesta en el cole, fiesta de inicio de curso del colegio. Hace 3 o 4 años se les ocurrió al colegio poner fiesta de inicio de curso. Y finales de septiembre suelen hacer una fiesta y es hoy. Y luego, aparte, mañana tienen excursión, cada aula tiene excursión de inicio de curso. Se tiran de excursión, menudo inicio. Esto sí que es una adaptación. A nosotros en el trabajo no nos hacen esta adaptación de bienvenidos en septiembre, adaptación, fiesta del trabajo. No, a nosotros no nos hacen eso. Ni tampoco nos hacen vamos a excursión para pasárnoslo bien. No, a lo mejor hay empresas en las que sí, pero no, en la mía, y me temo que en general no hacen estas cosas. Bueno, hoy no tengo tiempo ni para descansar, nada, me tengo que ir ya, no quiero llegar tarde y corriendo y deprisa, y veo que voy a tener que correr un poquito porque me he entretenido con mi hijo charlando un poquito. No sé qué ropa ponerme. Hoy llevaba, desde que hemos venido aquí, no me había puesto sandalias, desde que vinimos de Tarragona. Yo creo que hoy puedo ponerme sandalias. No sé qué ropa ponerme, no sé, igual unos vaqueros elásticos, con una camisita, con unas sandalias. Es que yo creo que hay que aprovechar que hoy ha salido un día calorcito. Hoy voy a cogerme unos pantalones, bueno, no vaqueros, pero los típicos así tipo vaqueros elásticos, que hace tiempo que no me los pongo. Me he puesto esta camisa, una blusa en escote pico, que es de Kiabi. Hace tiempo que la cogí, me gusta bastante, y me voy a poner estas sandalias que las arreglé en el zapatero. Mirad, tiene suela nueva, las arreglé en el zapatero y todavía no las he estrenado. Son unas sandalias que cogí en Carrefour, me gustaron mucho y del uso se me habían estropeado las suelas y las tengo para estrenar. Así que hoy es el día, me he puesto pantalones vaqueros azul marino y al ser azul marino
Pues con estas sandalias voy súper bien. Al final ando un poco justa, como siempre, pero bueno, creo que voy a llegar a tiempo. Bueno, ya sabéis que yo, como siempre, pantalones pitillo. No sé salir de esta clase de pantalones, ¿vale? Es con lo que más favorecida me veo y con lo que me costó a mí salir de los pantalones campanas en los años 2000 y pico. Me costó muchísimo ponerme los pitillos, no os podéis imaginar. Y luego ya, cuando me acostumbré a los pitillos y cuando yo ya empecé a pensar que era lo mejor, pues ahora es que se llevan un montón de tipos de pantalones. Madre mía, rectos, cagaos, que si no sé qué, que si abiertos por abajo, que no sé cuántos. Yo no, yo todavía no me sacas de mis pitillos y yo creo que me voy a quedar aquí. Y sé que hay un montón de pantalones que me podrían favorecer, pero es que no. Dicho todo esto, me he cambiado de pendientes, me he puesto estos que son grandotes y como siempre llevo pequeñitos, no estoy acostumbrada y me pesan un poco. Eso que siempre procuro comprar pendientes que no pesen mucho, porque no me gusta que pesen mucho. Y mirar, me he puesto este collar, como voy con pantalón azul marino y así sandalias que llevan azul oscurito y tal, pues siempre me gusta ir en conjunto. Entonces me he puesto este collarcito, como tengo escote pico, pues he dicho, uy, vamos a ponernos un poquito así, un poquito elegantes. Encima hoy tenemos fiesta, ahora a la tarde tenemos fiesta de inicio de curso. Yo traigo merienda, ¿eh? ¿Veis aquí? Pero van a repartir chocolate con churros. Chocolate con churros. Y hay algunas cositas para los niños. Así que hoy, nada, me voy a despedir aquí. Voy a dejar aquí el vídeo porque tengo una tarde entretenida. No sé si conseguiré ir a Zumba. Estoy escuchando un montón de ruido. No sé si conseguiré ir a mi clase de Zumba. Pero bueno, si no, estaremos disfrutando por aquí con los peques, con los amiguitos. Y nada, chicas y chicos, lo que siempre os digo, gracias por estar aquí, por hacerme compañía, que espero haberos hecho compañía, que os hayáis entretenido. Yo me entretengo un montón, me desahogo, me venís súper bien porque me voy desahogando con vosotras y vosotros, me acompañáis en mi día a día. Y nada, mañana viernes, os espero mañana con una charla de viernes. Paso lista, paso lista. Leo los comentarios. Agur.